El compromiso de la comunidad escolar del Colegio Estado de Michigan con el cuidado del planeta se evidenció en la Feria del Medio Ambiente que se organiza desde el año 2006. La directora del plantel explicó que la actividad está incluida en el programa escolar. Y en este momento estamos insertos en una feria, la Feria del Medio Ambiente, la cual le está dando énfasis a uno de nuestros sellos de nuestro proyecto educativo, que es el cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos otro sello que es el de la convivencia, el desarrollo cultural y la inclusividad. Ahora la Feria del Medio Ambiente para nosotros es muy importante porque la escuela también se preocupa mucho, además que a nivel de país, a nivel de mundo, es muy importante este tema. Nosotros hemos tratado de seguir insertándolo porque tenemos una certificación medioambiental. En este momento estamos con una excelencia y queremos mantenerla, a la cual tenemos que volver a postular el año 2018. La iniciativa se promueve desde el Departamento de Educación y busca la integración de la comunidad con base en desarrollar responsabilidad para evitar la contaminación. Bueno, esto es parte de lo que ellos hacen en la acción, y en la acción ellos se comprometen. Porque este trabajo se empieza en las salas donde conversan el tema con los profesores, donde ellos investigan, ¿cierto? Hay un compromiso con este tema ambiental de tiempo. Nosotros desde 2006 que lo estamos trabajando y lo llevan a este trabajo práctico en distintas líneas. Tenemos, por ejemplo, un trabajo desde el CRA, que está trabajando el calentamiento, cambio climático, desde los docentes que están trabajando temas de la ciencia con material reciclado. Entonces hay una preparación y eso lleva al compromiso, porque los niños, al ver su trabajo acá expuesto, ellos lo hacen lo mejor posible y valoran lo que tienen. El trabajo fueron hechos específicamente por los niños y con la ayuda de sus padres también, y el objetivo principal es tomar conciencia el por qué debemos de llevar una vida saludable. Ese es el mensaje principal. Los alumnos mostraron gran iniciativa y participación en el evento, el cual se extenderá a la Feria Comunal del Medio Ambiente, que se realizará en pocos meses. Tomar 8 vasos de agua diario para poder estar sanos. Cada vaso de 250 mililitros para que nuestros órganos funcionen bien. El agua nos ayuda a bajar la presión sanguínea. También evita la tensión y evita ataques al corazón. Para mí es importante el reciclaje porque ayuda al mundo a que no sea tan sucio, porque para que el agua que nosotros tomamos sea pura, y para que cuando tú mires el, por ejemplo, esta escuela, veas que no tiene nada, ni una basura, nada, que todo sea natural. Por eso reciclamos.